Chicos, encantadísimo de teneros aquí hoy. En primer lugar, tengo que decir que doña María Luisa no se equivocó en absoluto. Doña María Luisa, la mamá de Carlos, dijo que el día 22 iba a coronar y el día 22 coronó. Hacía 10 años, me imagino que lo habéis tenido en la cabeza de Carlos, justo esos 10 años que... Sí, la verdad es que es difícil hoy. Olvidado, ¿no? Perdonar la voz, pero todavía no la tengo recuperada. Claro, es que viene hablando chino, tal sonido es que pasa. Es el inglés, es el inglés, el grupo, ¿no? Bueno, la verdad que es también un día importante para Ramón, sin lugar a dudas, porque ese 22 de mayo se ha convertido, sin duda, en un día histórico para todos los aragoneses, porque Carlos, acompañado de Raúl, se ha convertido en el primer aragonés en llegar a las 14 cumbres de más de 8.000 metros. Eso es una pasada. Sí, ha sido duro, ha sido largo, ha sido... Bueno, diría que 13 años, pero creo que ha sido unos poquitos más. Ha sido igual 15 años, ¿no? De trabajo, de experiencias, ¿no? Buenas, malas, de conocer a gente extraordinaria. Eso es una gran ventaja, ¿no? Conocer a gente, bueno, gente apasionada, gente que tiene un proyecto, que tiene ganas de hacer cosas, también de perder a muchísima gente en el camino. Y bueno, pues una vez más. Ha sido una expedición dura, porque hemos perdido, en el Everest perdimos a Alexei, que es un, bueno, es un amigo, ¿no? Que murió a los pocos días de estarnos ahí. Y luego el tema de Juan Jovarra, pues es un compañero con el que hice el 11 de los 15, con el que hice el Japama del 12. Era un pequeño hombre, ¿no? Un hombre fuerte, un hombre movido, una lagartija, ¿no? Y la desgracia es que el día, justo los días antes de morir, hablé con él por teléfono, lo vi muy bien, lo vi y le dije que aguantase, que al día siguiente le iban a rescatar, que había un grupo de rescate preparado para sacarlo de ahí, pero luego por temas, no sé, de gestión o de coordinación, no sé de qué, pues no se produjo. Rescate, el hombre aguantó no solo esa noche, aguantó dos noches más, cuatro noches y al final murió. Bueno, pero la verdad es que nosotros estamos de celebración porque es un deportista de élite que además ha conseguido una cosa muy importante y es que conociendo el carácter aragonés, como lo conocemos, has conseguido que estén todos unidos, que la empresa pública, las administraciones, o sea, la empresa privada y las administraciones públicas, todos están unidos y todos están contentos y muy agradecidos, porque también gracias también a Javier Benito y a Arantxa Cortés, que los periodistas de Mederal nos han tenido informados perfectamente, y tú nos has ido mandando imágenes poco a poco y hemos sabido de todos vuestros pasos, ¿no? Sí, además, bueno, lo de la comunicación, digamos, todo el tema de comunicación, de mandar imágenes, pues es responsabilidad del Heraldo, de la televisión aragonesa, y de nuestro trabajo allá, ¿no? Pero la verdad es que a mí es una cosa que siempre intento que salga adelante. Cuesta, todo cuesta, ¿no? Más en los tiempos que estamos. Pero yo intento que eso sea así porque es la forma de traer todo eso que se produce allá a 10.000 kilómetros en condiciones extremas, pues es el poder compartirlo pues, con la gente. ¿No? A 10.008. A 10.008. A 10.008. Bueno, tú sabes.